Una primera etapa totalmente diferente, una primera etapa que creo yo abarcó lo mejor del partido, no solamente por los goles, sino fundamentalmente por las intenciones, porque ambos equipos entendieron que había que ir a buscar el partido, que la posición en la tabla era necesariamente para encontrar una respuesta no solamente en el tema de los puntos, sino fundamentalmente en el rendimiento. Y ambos entregaron, ambos consiguieron ese 2-2 importante. Aquí, el primer gol del partido a través de Mayora. Después viene la jugada de Velarde, que le permite a Mayora encontrarse solo con el arquero y resolver perfectamente Percy. Claro, y nosotros pensábamos que con este 2-0 ya prácticamente estaba el partido... Para manejarlo. Para manejarlo, sí. Para controlarlo, pero inmediatamente viene la reacción del equipo de Comerciantes Unidos y acá vamos a ver esta jugada en que Ardiles, que acompañaba, anota el descuento y entra un primer tiempo que yo lo considero mejor que el segundo. Sí. Hubo goles, hubo juego, hubo intención y eso fue lo importante, ¿no? Vimos un partido bastante entretenido con jugadores que trataban de tratar bien al balón, que era lo interesante. Y después distracción. Distracción por una pelota larga, que tú la ves venir, que encuentra una defensa muy mal parada. Mira, todos prácticamente en el primer poste, nadie en el segundo para acompañar esa posibilidad de gol. La coloca, le pone la cabeza, cambia la dirección del balón, nada que hacer para Ruiz. Claro, ahora, viene el empate, ¿no? Así el empate es. Que yo creo que hizo que se gaste lo de la intención y buen fútbol de en la primera etapa, Percy, porque en la segunda fue enredado, enmarañado, demasiado cortado hasta que se produce esta diferencia. Sí. La diferencia es que Mayora dentro del área siempre es motivo de riesgo. Bien ejecutado, bien cobrado por Velarde, el 3-2 que convierte este partido en una situación importante para los intereses de Comercio. Más allá de lo futbolístico, yo creo que los tres puntos son lo verdaderamente interesantes. Sí, yo creo que sí, porque prácticamente lo saca de ese grupo del fondo. Así es. Y lo mete a ese grupo de media tabla donde ya respira un poco mejor. Así es. Vemos los números finales, querido Percy, de esta contienda victoria de Unión Comercio 3-2. Como en tiro directo, o sea, la ventaja fue del equipo visitante. 6-5, un total de 7 desviados. Más faltas para el cuadro de Cutervo, 22-17. Un total de 9 amarillas. Desde el minuto 40 del segundo tiempo, Otoya jugó gratis. Así es. Estaba amonestado, la falta del penal a Mayora y por lo tanto debió ser echado. Así de fácil. Para mí son 40 faltas, que es bastante para el promedio. Bastante para el promedio. Termina inclinando la posición de la pelota Comercio los últimos 15, 17 minutos.